cómo se empieza a realizar, realmente fantástico. Hoy el grupo, al margen de que se jugó bien, jugó mal, dejó todo, sabíamos lo que jugábamos. Lo más importante es que la definición por penales fuimos realmente muy duros. Empezás a ser una de las figuras de la Copa y Juventud Unida empieza a ser uno de los destacados de la Copa. Me gusta el segundo título, que Juventud Unida sea protagonista. Somos 11 los que entramos a la cancha. Pone su granito de arena, pero si no fuera por el grupo, uno no podría hacer lo que hace. ¿Qué se le puede decir a la gente? Agradecerle, la gente está ilusionada. Ojalá esto siga el fin de semana en el torneo local, así que ojalá le podamos seguir dando alegría.